Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a su programa favorito de carnaval desde el paraíso. Hoy hacemos un programa especial, estamos en la playa de la Caleta y vamos a hacer un programa dedicado a la entierra de la caballa. Porque saben ustedes que todos los años en el Club Caleta se celebra este evento que más o menos quiere indicar el fin del verano. Y con el presidente del Club Caleta, con José Fernández, estamos para que nos explique un poco en qué consiste esta fiesta. José, ¿desde cuándo preparando el día de hoy? ¿Desde cuándo preparando el día de hoy? Pues el día de hoy llevamos 3 meses preparándolo. Tú sabes, preparando todo el tema de todo lo que viene y todo el tema. Ahora, preparando lo que es el guiso de esto, pues prácticamente desde antes de ayer. Bueno, ¿y qué es lo que vais, qué es lo que habéis gastado para el día de hoy? ¿Qué cuánto hemos gastado? Cebolla, tomate, pimiento. Ah, ¿en kilo? Pues fui, yo qué sé, 6K de pimiento verde y rojo, 4 de cebolla, no sé cuántos kilos de ajo, ¿verdad? Pues eso está Paco por ahí que lo hace. Y de tomate, pues creo que han sido, yo qué sé, 6 cajas de tomate. ¿Y caballas cuántas? Pues mira, caballas han cogido, entre ayer y hoy han cogido, fíjate, una caja puede traer, pues yo te voy a calcular por kilo. Si una caja puede traer 8, 9 kilos. No, más, 10, 12 kilos, ¿no? 10, 12 kilos, pues, de caballa ha sido cerca de 200 kilos de caballa. Bueno, y de fideo, mucho, yo qué sé. ¿Y para cuántas personas va a dar esto? Aquí da poca, hay 3 bidones aquí, pues, para 2.000 personas, 2.000, 2.000 y algo, más las que se hace dentro del club. Nosotros calculamos para 3.000 raciones. ¿Y cuántas personas sois las que estáis trabajando para el día de hoy? Pues trabajando, mira, aquí abajo son 10 personas y arriba hay 4 personas trabajando por derecho ahora mismo, ahí. Más los 6 marineros, pues fíjate tú, 20 personas por derecho trabajando. Bueno, pues, aparte de la directiva que estamos con el protocolo y la tontería. Pues enhorabuena y que os salga todo a pedir de boca. Gracias. Bueno, y ahí pueden ver ustedes cómo ya se está preparando en esas 3 grandes ollas, el guiso del verano gaditano, que nosotros, que la caballa con fideo. Y nosotros seguimos aquí en el entierro de la caballa. Bueno, pues son las 9 menos 10 de la noche y vean ustedes la marea todavía como está. El escenario lo tenemos muy cortito y probablemente haya que esperar a que la marea baje más para que el público pueda estar aquí sin necesidad de mojarse, sobre todo aquellas mujeres que vengan con tacón. Aunque ya ven ustedes que todavía hay mucho público que habrá venido durante el día a la playa de la Caleta y habrán continuado aquí para ver el espectáculo. Vamos a intentar preguntar a ver a qué es lo que hace la gente. Aquí estamos viendo un grupito que seguramente, bueno, ¿desde qué hora llevan ustedes aquí? O desde las 11 de la mañana. ¿Y no tienen intención de irse? No, hasta que no cante, nos bajamos de aquí. Espera, no. Las caballitas con fideo y una cervecita. ¿Se habéis puesto en primera línea de escenario? Este año sí. Este año me cogió el sitio porque es que me cogió de perpetuidad el sitio. Bueno, ¿y un bañito después va a caer o no? Ahora mismo. Ya voy para el agua. ¿Dispuesta a pasarlo bien? Sí, 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 claro. Bueno, pues ya ven ustedes. Que queda un cuarto hora de vida, hay que disfrutarla, ¿no? Así bien. Desde las 11. ¿No te has dado cuenta el desnudo que ha hecho mi nieta y que de hecho ya sin y todo? Y ha hecho el desnudo. Espero que sea jovencita. Mira, ¿dónde estás? ¿Se ha perdido? Bueno, da igual, no la enseñamos. No la, del medio. No la enseñamos por si es menor. No te preocupes, da la media vuelta que después lo voy a hacer yo. Bueno, pues este es el ambiente que se respira aquí en la playa de la Caleta. Como ven ustedes, hay mucha gente que seguro están aquí desde esta mañana, algo lógico, porque el tiempo invita y además primera línea de playa. Vamos a seguir nosotros por aquí. Y este año le ha tocado ser pregonero del entierro de la caballa a Antonio Pedro Serrano, el canijo de Carnona. Canijo, enhorabuena, porque esto al fin y al cabo es un reconocimiento más dentro del mundo del carnaval. Bueno, y además de ser un reconocimiento del carnaval, muy bonito. Porque es importante, ¿no? Porque cerramos el verano, ¿no?, en Cádiz, pero aparte de eso, muy bonito porque aquí no hay nada de protocolo político ni nada. Esto es gente del pueblo, de Club Caleta, muchos viñeros, mucha gente de Cádiz que me han querido, bueno, pues dar este sitio y yo, por supuesto, me lo he currado. Bueno, pues adelántanos un poquito en qué va a consistir el pregón, porque al fin y al cabo, cuando la gente vea nuestro programa, tú ya lo has dado. Sí, bueno, pues evidentemente va
vamos a hacerlo vestido de Juan Palome, porque de foame hoy aquí podríamos morir, ¿no? Ah, claro. Y entonces, pues lógicamente, vamos a hablar de restaurante Caleta. Vamos a convertir esto en una cocina, que es lo que es la Caleta, una cocina que nos llena de sabores, y vamos a intentar darle un toque gastronómico, porque el acto es gastronómico también. Vamos a darle un toque gastronómico al pregón, a ver si gusta. ¿Algo vais a cantar relacionado con el pregón o no? No, vamos a cantar cosas no solamente nuestras, sino también con mucho respeto a cantar cosas de Paco Arba también. Que además es muy bonito cantar cosas de Paco Arba. No es que La Luna vamos a cantar hoy, por ejemplo. Es el momento bueno, bonito. Pues que lo pase bien. Muchas gracias, Carlos. Bueno, empezamos, ¿no? Buenas noches, gaditanas y gaditanos. Se presenta Juan Palome. Hoy te sirvo este pregón hecho con el corazón, vamos a ver si te lo comes. Hoy es el entierro de la caballa. Ya se os va a acabar verano. Míralo, acaba de entrar por la playa y ya está dando por culo el sevillano. Sevilla ya lo sabéis que fue el lugar donde me parió mi mami. Cádiz. Yo nunca me he tirado del puente Caná, pero porque no quiero que haya un tsunami. De niño nunca vine a Cádiz, así que por todos los clavos de Cristo, te juro que al cumplir los 17, el único erizo que había visto era el filete. Cádiz, prueba este menú, que no vengo a darte hojana. Sevilla y Cádiz son sur y son ciudades hermanas, que Cádiz tiene la luz, pero los contadores todavía son de sevillana. Lo digo como lo siento, perdona mi atrevimiento si esta noche estoy aquí, porque yo no soy de Cádiz, pero mi chirigota sí. Señores, que suba mi equipo de cocina ya, vámonos, señores. Un aplauso para estos chavales. Bueno, os presento a mi equipo de cocina. Estos son los cocineros que ejecutan mis recetas y han cocinado este pregón para servirlo en la Caleta. Los considero mis amigos. ¿Y para qué voy a negarlo? Siempre van a estar conmigo hasta el día que se vayan con Juan Carlos. Vuestro cante suena acá, vuestras voces me conmueven. Hay que ver cómo cantáis quitando a 8 o 9. El otro día en la batalla de copla cantaron de maravilla y hasta nos gritaron ole los vecinos de Muñoz Arenilla. Son mi equipo de cocina, son mi familia y mi gente. Así que sin más pamplina, les pido que se presenten. Oído cocina, presentación de los Juan Palome. Señores, vámonos. Esto es cocina moderna, esto es la novel cocina. Oh, los platos son muy grandes, pero la comida es... Mi cocina es delicada, mi cocina es tan ligera. Como guisa, guisa, Juan Palome, tú no ves aquí cómo se come. Aquí viene gente de categoría y le ponemos su comida preferida. A ver. A Bustamante, Caralande, a Sortero. Lagrimita y Puchero. El Paquirrín, en un momento. Ese se come en Burger King con la gente dentro. Y Donald tranca a los mexicanos, tanto les jode. Y a la mujer le unten el chocho con guacamole. Como guisa, guisa, Juan Palome. Y como comen, como comen, como comen.
a ver. La niña de Belén Esteban, mayor de edad. Estaba más guapa con la cara pisela. Porque Javier de Sálvame se ha puesto a dieta. Ese se come a Indelao la brocheta. Atención. Y Miguel Blesa ya no va a pasar más hambre. Antes chorizo, ahora fiambre. Como guisa, guisa, Juan Palome. Y como come, como come, como come. María del Monte, que es de Sevilla. Le gusta un bollo y dentro del bollo una tortilla. María la Piedra le gusta mucho la leche. Dos huevos duros, un salpicón o lo que eche. Y a la Pedroche yo le pondría el caqui mirando a la bahía. ¡Vamos! Como guisa, guisa, Juan Palome. Y como come, como come, como come. Como mezcla la sal y el azúcar y se parece al de la pipa churruca. Bueno, pues ahora, llegado este momento, lo que vamos a hacer no es un alto en el camino, simplemente que le hicimos el otro día una entrevista a dos personajes del carnaval, estuvimos en la Taberna del Ocho, en la calle Hércules, esquina con Las Navas. Vean ustedes que es dos personajes. Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista, venga. Pues muy buenas a todos. Verán ustedes, yo creo que voy a peor. Voy a peor porque empecé entrevistando a grandes personajes del carnaval. Y hoy creo que estoy descendiendo un poco, pero ocurre que los dos personajes de hoy son amigos míos, como es Salvador Longobardo y José Luis Sánchez del Pino, y no tengo más remedio, aparte de que son dos grandes coristas, yo creo que se merecen el que ustedes puedan escucharlo, así es que aquí están. Salvador, muy buenas y gracias por atender nuestra llamada. No podría menos que con esa amable presentación que nos ha hecho estar de entera disposición. Muchas gracias, don José Luis Sánchez del Pino, gracias por atendernos. Muchas gracias. Yo vine a acompañar a mi amigo Salvador y a decirte que ni nosotros podíamos llegar más bajo, ni tú podías llegar más alto teniendo estos dos aquí delante. No te preocupes, que yo algo de eso me esperaba. Hombre, ¿cómo te lo esperas? Me la ha puesto, ya, a huevo. Como decía el otro, a huevo. Me la ha puesto a huevo. Bueno, un nuevo coro, un nuevo proyecto, Salvador, y tú cuentas este año con la ayuda de José Luis Sánchez del Pino, que ¿hacía cuánto tiempo que tú no salías, José Luis? 2 años. Me llevé muchos años sin salir, he hecho 2 pequeñas incursiones. Y esto no es que yo vaya a hacer coro. Yo vengo porque le pedí sitio a Salvador si le importaba que cantara con él. Pero yo te lo preparo todo por delante, bueno, ya. Déjame que yo pregunte. 2 añitos. Te he dicho que no te voy a dejar hablar. Bueno. 2 años nada más sin salir. Salvador, tú ya habías estado con José Luis en tiempo atrás. ¿Y de dónde sale la idea de decir voy a llamarlo? ¿Por qué? ¿Por qué después de tantos años decides llamar otra vez a José Luis? ¿Qué es lo que te lleva a ti a decir? La idea, como la mayoría de las ideas que terminan siendo buenas ideas, surgen espontáneamente, ¿no? Y surge no hace más de 10 días. Yo, después de la experiencia del año pasado, pues la verdad que necesitaba renovar muy, muy, muy mucho el coro, ¿no? Entonces, qué duda cabe que un día coincidí con José Luis y le planteé la idea de que se pudiera incorporar al coro en calidad de componente, pero que él colaborara, que me ayudara buscando gente y tal y cual, y bueno, y se ha ido desarrollando la cosa. La base la vamos a tener, la pequeña base del año pasado la vamos a tener, tanto a nivel de autoría como a nivel de dirección, que sigue siendo de nuestro amigo Juan Ocaña, Marquitos Noguerole, que sigue colaborando en la letra, y José Luis, que va a tener su parcelita tanto de componente como de colaborar en lo que buenamente vaya pudiendo. José Luis, yo te he escuchado estos días decir que tú quieres ser un simple componente, pero yo conociendo a ti, sabiendo de tus inquietudes, yo sé que tarde o temprano te implicarás. A ver, tú esta historia la conoces desde el principio, porque nos vemos todos los días. Y es cierto, tú sabes que me conoces, que yo me implico enseguida, pero la verdad es que yo fui el que le pregunté a Salvador, y yo, me gustaría salir contigo. Porque esto es como los elefantes que vuelven a donde nacieron. Yo empecé con este en el 81, no nos conocíamos, al cabo de los años casi nos funde Julio Pardo para que sacáramos los 2 años aquellos, y aquellos 2 años, este y yo que coincidimos en muchas cosas, en la forma de ser, en el carácter, en nuestras bromas, en nuestras gracias. Y nos hemos caído bien, y además, bueno, después de hecho hemos estado 20 años sin salir juntos.
Y me tenía ganas, después de la experiencia chunga, pero, de coro que salí. ¿Hasta dónde crees tú que te vas a implicar? No, al final me implicaré hasta arriba, claro, hasta el sello. Pero que mi idea no ha sido venir a nada más. Yo se lo dije el día que tuvieron ellos la reunión, que estuve yo con ellos dos, con Marco y con Juan, que lo que le haga falta a Salvador, la parte que puede echar un cable a Salvador, que será poco, porque este no hace falta echarle cable, pues ahí estaré. Si a Juan le hace falta algo, porque el director del coro es Juan, ahí estaré. Y si a los dos chavales escribiendo, voy a darle yo escribir a un chaval que escribe. Está claro, pues bueno, pero le puede hacer falta aquí, yo traigo una cerveza, pues yo se la traigo. Yo le tengo ganas de salir. Salva. Simplemente, hijo mío. Últimamente no estás teniendo mucha suerte los coros, la verdad, no más que tiene un camino, no vamos a engañarnos, ni yo te voy a engañar a ti, ni te voy a adorar la píldora a esta altura de la vida. ¿Qué crees tú que necesita tu coro? Bueno, ¿qué te está haciendo falta? Yo creo porque que lo has dicho, que lo has dicho casi bien, ¿no? Que no esté teniendo últimamente suerte en los coros. Que yo creo que en los coros no se tiene suerte. En los coros, ni en las comparsas, ni en las chirigotas, nada depende de la suerte. Todo depende del trabajo que se haga y claro, de quién, y de quién haga ese trabajo. Yo, a mí no me gusta nunca hablar en primera persona, porque yo creo que esto está al alcance de bastante más gente que yo y que los que hacemos el carnaval. Pero cuando Salvador o otros autores han tenido un grupo bueno, han estado arriba, y cuando no han tenido un grupo bueno, pues han estado abajo. Vale. Toda la culpa es de los componentes, ¿no? Pero coincidirás conmigo que hoy en día, si tú no tienes un buen grupo, tú puedes llevar lo que tú quieras, un tango bueno, un repertorio bueno, un gachón volando por el escenario, como tú no Salva, tengas gente que lo defienda. Salva, pero yo voy a diferir un poco de lo que estás diciendo, porque estamos hablando de que esto es un concurso, José Luis, no sé si estarás conmigo, esto es un concurso de repertorio, no, y no podemos pasar todo. Eso es lo, ¿no? Yo ya entro a saco. A ver, eso es lo que vendemos, pero aquí hay que ser realista. Aquí un concurso de repertorio, una persona que se sienta en jurado, ¿cómo te va a valorar a ti en un minuto una cosa que no la ha escuchado en la vida? Si eso está bien escrito, si es una buena poesía, es lo que me entra por aquí. Lo que me entra por aquí, lo que entra por aquí, un grupo malo, lo hemos visto, y son amigos míos. Yo lo digo porque yo sabes que yo no me callo nunca las cositas. Grupos buenos, coros buenísimos, de autores muy reconocidos, han llegado allí con tangos muy mediocres, con un grupo que hacen así y pegan, y eso vale. Es que eso vale, es que el jurado que tenemos nosotros es público. Y al público le gusta eso. Pero hemos escuchado a agrupaciones, y perdona Carlos, en la final, este año pasado, con cositas de aquí, que si se lo di a mi niña la escriben está un poquito mejor. Pero estoy muy bien defendido, lleva razón. Yo te voy incluso un poco más lejos. Eso que tienen el grupo bueno, además son los que más trabajan. Claro. O sea, el Madrid entrena 28 horas y el Getafe entrena 4. No, pues hay algo que no cuadra. Y quizás me tire piedra contra mi propio tejado. Si yo no ensayo tanto como los que están arriba, o los que están conmigo no se implican tanto como se implican los que defienden los repertorios de arriba, yo no podré competir con eso, no, en la vida. Entonces, lo que tengo muy claro, que como digo antes, José Luis, que me lo has puesto a huevo, es que deduzco que tú no has tenido buen grupo estos años. No hace falta hacer un lince para deducir. Sí, es que está claro que no lo he tenido. El otro día estuvimos en la universidad para sacar título, lo dieron. Que en la grupo. Tú te has llevado un primer premio con autoría de ustedes, tu director, que fue la banda municipal, y no era un gran grupo. Bueno, pero eso son casualidades de la vida. Todo el mundo hemos tenido un momento que porque suena la flauta. Perdona. Yo recuerdo que el año de la banda municipal pasará el que pasará por delante del garaje, le decíais para adentro. Hombre, claro. Y entraron hasta 20 días antes, se metió a... Yo creo que aquí hay alguno que estuvo también por allí, al año siguiente. Pero que son casualidades, eso te pasa una vez en la vida. Después, si tú no tienes trabajo, mira, yo... A este es amigo mío. Y yo tengo otro amigo mío de verdad, de verdad, de verdad, en el carnaval, que es Julio Pardo. Yo estaba con Julio Pardo 4 años al término. Yo veo lo que trabaja ese hombre, sal conmigo en el cuadro. Yo nunca iré porque eso es astillero. Pero claro, ahí está después el resultado. De que después ese coro, yo he cantado con él sentado una rodilla suya. Es que cantas boca abajo, es que trabajan, lo que estaba diciendo Salvador. Ahí quedó esta primera parte, José Luis Sánchez del Pino, Salvador Longobardo, nuevo coro, estamos encantados. Luego veremos la segunda parte, porque ahora lo que vamos a seguir haciendo es disfrutar de este pregón de Antonio Pedro Serrano el Canillo. Vamos a seguir disfrutándolo. Bienvenido al restaurante Caleta, el más bonito del planeta. No he visto una cosa así ni en París, ni en Toulouse, ni en Marsella. Pues si para el cielo miramos y con el dedo contamos, tiene más de 5 estrellas. Mira si este restaurante
tiene tan buena fama que hasta el sol viene a morir siendo el entierro en Chiclana. 24 horas abierto el restaurante Caleta. No hace falta que reserve ni dinero ni tarjeta. No traiga ni traje ni corbata y tampoco media etiqueta. Por no traer no hace falta ni siquiera camiseta. Solo tráete una cosa. Tráete una servilleta. Pues me caso te la trae, que la baba se le cae al que entra en la Caleta. Tráigase también las ganas y olvídese de la dieta. Póngase unos gargajillos o descalzo o en chancleta, que hoy tengo fuera de carta la felicidad completa. ¿Qué va a querer el señor? ¿Me dice qué es lo que tiene? ¿Me dice qué es lo que tiene? No se ofenda, por favor. Si usted no sabe la Caleta qué es lo que tiene, es que le falta un hervor o es la primera vez que viene. Mire usted, tenemos unos atardeceres que le van a dejar mudo. El cielo y el agua naranja, un trampantojo de menudo. La mar se pone ya un plato y te entra un apetito que hasta Dios, desde lo alto, desde el cielo pega un salto y en el agua se barquito. ¿Me puede usted decir si Gaby tiene gluten? Es que soy celíaco y además mi querida esposa no tolera la lactosa. Escúcheme, caballero, caballero del celíaco. Le voy a decir una cosa. Déjeme que le cuente cuáles son los ingredientes de esta playa tan hermosa. Aquí van los ingredientes, apunte bien la receta. El secreto está en el masa, el secreto está en el peña, en la salca y en el aire, en la abuela y en la nieta, en el niño de la orilla dando por culo con el cubo y la paleta, y en el poniente que sopla y refresca las veletas, y el levante que es su hermano y aunque seamos gaditanos para mandarlo a hacer puñeta. En ver cómo cae la tarde, en esta playa repleta, en mojarras que se sienten capitanas de corbeta, en las lapas que se pegan a tu piel como chincheta, en gaviotas que se juntan para ponerle peineta, y también en los cangrejos, en las típicas coñetas, y en cangrejos zapateros que se meten por las grietas, y los cangrejitos moros, que fíjate, siendo moros, aquí se les acoge y se les respeta. Y aunque alguno pierda la pinza y sean como el Levante, como ya te he dicho antes, para mandarlo a hacer puñetas, los demás quieren vivir sin que nadie los someta dentro de este paraíso al que llaman Caleta, que no tiene los prejuicios de esta Europa tan cateta. De la piedra redonda de la Caleta conozco a mi falucho con la silueta. Sebastián le guiña a Catalina para que se comprometa. El sol que en ti se hunde lo mismo que una galleta te va haciéndote un migote de rocas y plata quieta. Y la luna que conoce esta fórmula secreta en los reflejos de tu verde naca moja y empapa su gran pandereta, y con la luz que a Cádiz la arrebata luego ilumina el resto del planeta. En vez de decirlo en plan poeta, vamos a cantarlo, se lo ha dedicado un Paco Arba, que aquí se le quiere y se respeta. Señores, vámonos. Que la luna tenga luz de plagada, como nos dicen algunos poetas. Es que de noche se baña en la sacagua de nuestra típica y media Caleta, en los reflejos de su verde naca, moja y empapa su gran pandereta, y con la luz que a Cádiz le arrebata, luego ilumina el resto del planeta. No nos digan mujeres o razonas, que de la luna la plata salió, porque de plata son todas las...
tiene alrededor. Póngase usted la gran una noche a contemplar. Bueno, pues ya ven ustedes cómo están preparando este guiso de fideo con caballa y le están echando ya las caballitas a ese perol que ya está hirviendo. Los maestros caleteros que le han cortado previamente, nos decía José, su presidente, que son más de 200 kilos de caballa. Decir que primero se hace el fideo con el refrito, porque primero es el fideo, ¿verdad, señor? El fideo, se hace el refrito está hecho de más o menos de las 4 de la tarde. Y ahora ya pues se le echa el fideo, y cuando está el fideo medio tierno, se le echa la caballita. ¿Y qué tiempo tiene la caballa de cochura? Unos 15 minutos. No tiene más. No tiene nada de cocción. No tiene nada. A ver el maestro que lo estamos viendo. ¿Qué tiempo de cochura tienen? Esto, ¿no ve que lo hace ahora mismo? Pues dentro de 5 minutos está para aquí, con la misma calor que tiene el perro, se cose. Hombre, en la casa está un poco más. ¿Os da tiempo a probarlo ustedes? A mí no me gusta. Yo soy caletera, pero todavía vivo aquí y llevo muchos años haciéndola, ¿no? ¿Cómo se puede permitir que una mujer caletera, que además está haciendo el guiso, diga que no le gustan las caballas con fideo? No, se la hago por mi marido y para mis hijos, pero a mí no me gusta. ¿Qué voy a hacer? A mí me gusta lo más que las caballas están, las caballas en adobo, pero con fideo no me gusta. Bueno, pues ahí está. Una tortilla, papi. Bueno, pues tortilla que compartiremos con ella, pero vean ustedes cómo ya el segundo perol lo están sazonando también y ahora le echan los fideos. Yo me imagino que lo hacen así para que no todos vayan al mismo tiempo, de forma que una vez que se pongan a servir, el primer guiso no vaya a estar ya más que pasado. Yo me imagino que lo hacéis así para que no pase uno del otro, ¿no? Claro, esto ahora se apaga. Y esto se empieza a lo mejor a las 9:30 o a las 10 menos cuarto, pero no importa que esté apagado, porque espero que esto dura caliente. A las 11 de la noche no eres capaz de comerte tú si yo la apago ahora. ¿Y usted le da tiempo a probarla? Hay veces que me como, pero cuando llega al fondo. Bueno, pues lo dejamos a ellos porque nos hemos metido en el terreno de trabajo de ellos y nosotros seguimos por aquí en la playa de la Caleta. Viendo cómo la comitiva encabezada por las plañideras, tu punto de encuentro, que no es otro que en la orilla de la playa de la Caleta, donde después será quemada. Viene precedida, como hemos dicho, de un grupo de plañideras, que saben ustedes, las plañideras son aquellas mujeres que suelen llorar en entierros o en los velatorios, y mucha gente la que se agolpa alrededor de este paso, un paso que hacía antes nuestro desaparecido Manolo Peinado y que este año se ha vuelto a hacer en el hogar del pensionista de mayores. Vamos a ver si podemos hablar con una de las plañideras. Muy buenas, señora, muy buenas. Hola, hola, muy buenas. Hola. ¿Ha llorado? ¿Habéis llorado mucho? ¿Qué? ¿Habéis llorado mucho? Un montón, vamos. A mí me va a dar pena cuando lo calmemos. Bueno, ¿y ahora vais a seguir llorando después o no? Hombre, claro, hay que seguir escuchando el carnaval hasta el final. Bueno, pues este es el paso de la caballa que posteriormente será quemado. Seguimos nosotros con el pregón. Disfruten del restaurante. Del restaurante Caleta. Que es para perder la razón y es para perder la chaveta. Hasta el mismo Paco Alba lo dijo de forma escueta. Y aquí hasta los profanos, aunque sean sevillanos, se sienten como poetas. Bienvenido a todo el mundo a Restaurante Caleta. Señores, ¡viva Cali! Vamos a cantar por Cali. ¡Olé! ¡Mira! ¡Mira!
y pa' mi Cali, llena de sales. La sal de Cádiz nos da la gracia, gracias a Cádiz la sal nos sale. ¡Que viva Cádiz! ¡Que Cádiz viva! El pasacalle, pase tu calle, pa' que no calles y sobrevida. Que va mi Cádiz de caracola. Y tu cara llena versos de los versos de la ola. La ciudad que cura la locura. La ciudad que dura y que perdura. La ciudad con aire de señora y de mujer. Mujer que es tan señora que no quiere llorar, pero que llora sin querer. Que me encanta cantar a tu gente de mar, y en un mar de gente hace reír a quien no reía, y callar al poder sin poderme callar. Que la vida es Cádiz y que mi Cádiz me da la vida. Cuando sopla el viento me lleno de cobras, cobras que me llenan y el viento me sopla. Inspiro tu aire para que me inspire. Más bonita que los mares, más bonita que una madre. La miré como la miré. Bueno, pues recuerden ustedes que os dijimos que había una segunda parte de la entrevista de Salvador Longobardo y José Luis Sánchez del Pino, del coro Estamos Encantados. Y entre copla y copla, decía el Bache que una copita. Nosotros lo que vamos a hacer entre copla y copla es dar la segunda parte de la entrevista de Salvador y José Luis. Disfrútenla porque no tiene desprecio. Ah, y lo decimos, esto está grabado en la Taberna del 8. Disfrútenla, venga. Vamos a hablar de este año, Salva, porque lo que está claro es que la ilusión y la gana no la va a quitar nadie, entre otras cuestiones porque tiene a una persona que después de años vuelve a estar contigo, y yo creo que os lo merecéis. ¿Qué tenéis previsto para este año? Cuéntanos. Bueno, pues ahora mismo lo que tenemos previsto es sacar un corto. Bueno, eso es obvio. Eso es una obviedad. Pero es que a esta altura yo me quedo sorprendido de que hay algunos que ya están ensayando. Para mí, de verdad, con todo el respeto a lo que cada uno haga con su vida, con su coro y con su forma de seguirla, me parece antinatural. O sea, ensayar en agosto para mí es antinatural. O sea, yo ya estoy este año más adelantado que este otro año. Normalmente me cuelo en mi ensayo del primer día con mi tango, con mi primer tango, con mi letra de medida, y ahí es cuando empiezo ya a engrasar la máquina. Y voy metiendo, voy teniendo a meter el primer tango y digo, coño, que esta gente, pues están ya, el tango está cogido, vamos a escribir el segundo. Bueno, pues yo ya tengo este año un poquito de la presentación hecha, tengo dos o tres tangos que Marcos ha escrito, y bueno, tenemos algo más avanzado. Entonces, con esa dosis de ilusión y ese que este año, evidentemente, tenemos que correr mucho, porque prácticamente este año el carnaval se adelanta 15 días, ¿no? Pero vamos, eso es lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es mucha ilusión. Nombre del coro, José Río Salvador. Nombre del coro. El coro se va a llamar Estamos Encantados. Estamos encantados. Como decía Mayra, estáis por leer. Espero que no vayáis de principito. No, estamos encantados de estar contigo porque tú vas pagando las convidadas. Estamos encantados de, yo que sé, estamos encantados de muchas cosas. ¿Y la idea? Sobre todo de las convidadas. Y el grupo solo, porque me estabais hablando del gran problema que es un grupo. Tú eres un segundo bueno, tú eres un tío que no vas a estar en cualquier lado. Yo me imagino que un poco ahí sí te implicarás tú, ¿no? Sí, bueno, eso sí, eso es una de las cosas que sí puedo ayudarlo. Él tiene un grupito, no un grupito porque sea ni malo ni bueno, sino porque, hombre, hay que ser realista de lo que tenía, del grupo que tenía el año pasado. Si sigue con el mismo grupo es más de lo mismo. Y si lo que quiere es otra cosa, pues habrá que cambiar. Él mismo, sin que yo le hubiese dicho nada, porque yo no soy nadie para decírselo, me dijo que se había quedado con un grupo de 14 o 15 personas y que la cuestión era ampliar eso y ampliar eso. Sí, le comenté que, porque tú sabes que yo sí me implico, vamos a buscar, no, aquí artistas no hay, por desgracia están todos cogidos. Yo prefiero un grupo de que no tenga un 90% de volumen ya, que tenga un 70%, pero un 70% que lleguen ahí, estén en su casa.
que sepan lo que hacen, que estén tranquilos, que no tengamos que estar nadie, ni el director, ni Juan, ni el otro autor de la letra, ni él esté intranquilo con ese grupo. Tranquilidad. ¿Tú te acuerdas lo que se hizo con la Legión? Sí, la Legión extranjera. Pues de ahí para arriba. No vamos a intentar una semifinal, pues yo con él soy más claro que con nadie. No vamos a intentar la semifinal porque ya hay 5 coros para la semifinal. Se moleste el resto de los coros, se moleste. Hay 5, que es ley de vida, y se supone que van a ir 6. O sea, estamos 14, 15, 19 coros para pelear por un sitio. ¿Te lo está poniendo difícil, Salvador? No, no, es realista. No, no es difícil. ¿Esa es la realidad? Hombre, esa es la realidad. Claro, esa es la realidad. Pues perdón, es que me interrumpe. Dicen, la realidad es que hay que partir. Es una modalidad muy movilista, que siempre son los mismos, y yo. Bueno, es cierto, pero porque ellos se lo han currado. Claro. O sea, que aquí a nadie le regalan nada. Oye, que un año a ti te han dado el primero y podía el casi el segundo haberlo sido. Sí, pero que los que están arriba están porque trabajan, porque tienen mejor grupo. Y el año pasado fueron 4, ¿no? La final. Y los dos que se quedaron fuera, que podían haber entrado perfectamente. Uno de esos semifinalistas el año pasado no va a estar, el coro de la hija de Julio, ¿no? pero vuelve Nandi, que se supone que va a estar. Entonces, bueno, tú dices, oye, que puede llegar, con todo mi respeto, uno de la provincia, uno de los que no estamos. Hombre, este año sin ir más lejos, entró en la final el coro de los estudiantes, el coro de Antonio Bayón y... Trabajado, muy bien, claro, trabajado. Claro, vamos a ver. Pero por eso te digo que tú dices, no es un imposible. A priori es complicado, muy complicado. Hay que ser realista y ahora, oye, ¿por qué no? Porque nos resulta que a lo mejor se da el año, este trabaja mejor que nunca, conseguimos encontrar un grupo que a lo mejor no tiene el 100% de volumen como el otro, tiene un 80%, pero que es mucho más agradable que cualquier otra cosa. Nosotros en el año 94 veníamos de dos coros, que era para tirarlo a los dos, y nos colamos la final al año siguiente. Que hubo mucho trabajo, una buena idea. Ya está. Pero hay que ser realista y a priori. Señores, que ha sido un placer echar esta charla con ustedes. Carly, yo espero que sigas invitando. Lo único que espero y deseo es que terminéis en carnaval disfrutando a tope. Eso seguro, porque las tres veces que yo salí con este hemos disfrutado y uno estaba en la mía. Vamos a disfrutar en la calle del coro completo, completo, que luego en la calle es donde realmente están los premios, y que podamos decir, mira, no han ido a la final, pero mira que... ¡Qué alegría si se hace coro! En la final vamos a ir porque ya tenemos solicitada la entrada para el sorteo de Unica. Estamos encantados, señores. Salud y suerte. Carly, gracias. Gracias, Carly. Mía. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo son José Luis Sánchez del Pino y Salvador Longobardo? Dos históricos del mundo del carnaval y sobre todo dos históricos de los coros, con varios premios. Y se han unido, yo espero que para hacer algo muy, pero que muy bonito. ¿Y qué hacemos nosotros ahora bonito? Pues seguir disfrutando del pregón de Antonio Pedro Serrano, el Canijo. Venga, vamos a disfrutar. Queridos amigos, dejadme que os dé un consejo. Que yo también soy de afuera, pero ya soy perro viejo. Hola, turista. Para el turista, para el que es de afuera, ahí van consejos de perro viejo y se levanta una bandera, ni cortadura. En la victoria, en la playita de las mujeres o en la caleta se está la gloria. Cádiz es Levante, porque es rebelde. Y si te marchas de Cádiz no sabrás lo que te pierde. Quédate, querido visitante, quédate, no huyas del Levante, quédate, que en Cádiz hay que dejarse llevar. Y notarás que el viento te empuja más adentro para que la conozcas más. No te vayas a creer lo que dicen de él, que por el Cádiz, por el Levante, los gaditanos perdemos el coco. Yo te puedo dar fe que con viento sin él, nada más cruce el puente, ni Cádiz es pa' volverse loco.
Yo para el Levante tengo una receta, te la he dicho antes, vente a la caleta y mira al poeta, al gran Paco Alba, que el Levante no molesta si llevas tu gorra puesta y además le da la espalda, y además le da la espalda. Para empezar a guisar me hace falta una caballa. Por eso voy a lanzar estos versos a la mar para poderla pescar, a ver si se quiere asomar por la orilla de la playa. ¡Ay, mi amada caballa! Tú que esperas plateada a ser presa capturada por los viejos caleteros, móntate y pinta de sangre mi boca llena de hambre, que en la orillita te espero. Mira si eres gaditana, que entras por la caleta y en cuanto pisas la playa, tú sangras por las agallas y te haces la mosqueta. ¡Ay, mi reina de los mares, que desfilas presumía por esos mares profundos! Por la gloria de tu madre y también la de la mía, salte ya de la bahía, que para perder la vía no hay sitio mejor en el mundo. ¡Coño! ¡Sal! Ahora sale la caballa, ¿verdad? Ven, anónima caballa, y sáciale este apetito a este gordito canalla que aquí te ofrece en la playa el romance más maldito. Porque tú eres una caballa y yo no soy ni bonito. Pero aunque no sea bonito ni tampoco un agraciado, se me ha caído el pelito y ahora soy como un lenguajo. En Cádiz me transformé, aquí me siento un pescado, porque al ver su luz, piqué. No es del Barça, sino piqué. Y ya me quedé enganchado. Déjate, caballa caletera, ser vendida y pregonada por las esquinas viñeras. Déjame que yo te trate lo mismo que a una mujer. Que te mire, que te toque, que en mí las ansias provoque, que me vuelvas a relamer y tendida te coloque para poderte comer. Se me pone cara tonto y te quiero devorar. Traerme una caballa pronto, porque ya no aguanto más. ¿Hay caballa por ahí? Aplaudidla porque le dura poco tiempo. La caballa es mía. El niño. El niño que se vaya a la barraca a comer. ¡Ay, mi caballa amante! Con esta mirada ausente, no te haga la interesante, que yo te noto caliente. Ya sabes lo que te espera, ya conoces tu destino, vas a ser parte de mí, absorbida por el intestino. Pero antes de comerte y de sentirte aquí adentro, vamos a dar gracias a Dios por este rico alimento. Ponerse todos en pie. Ponerse todos en pie. Los de la hamaca también. Si no, no sigo. Venga, que después... Eso. Atención. Caballa nuestra que está en el cielo de mi boca. Bien pregonado sea tu nombre. Venga a nosotros tu lomo, así en piriñaca, plancha frita, en adobo con babeta, yo te como. El pan nuestro de cada día, pongámoslo por debajo para que no se caigan las mijitas. Perdona nuestros bocados, así como nosotros perdonamos tus espinas por los lados. Y sobre todo, no nos dejes caer en el sushi.
ni en la tilapia del Carrefour. Y líbranos de comprar panga en el Mercadona. Amén. Está de puta madre. No sé si está más buena la caballa o la babeta. Ay, se ha acabado ya el pregón. Y ahora, sin más dilación, que proceda el plucaleta para su incineración. Y si no gusta, y si no gustan las caballas o el olor de la ceniza, meterse dentro del agua, que he visto unas cuantas lisas. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias. Bueno, pues procedemos a la quema de la caballa. Después de este magnífico pregón que nos ha dado Antonio Pedro Serrano Álvarez, el canijo de Carmona, mucho personal de seguridad, protección civil, bomberos y un perímetro de seguridad bastante grande, aunque las llamas, les puedo garantizar que donde estamos nos producen bastante calor. Algo lógico. Es normal, porque estábamos bastante cerca, de forma que ustedes pudieseis ver cómo arde la caballa. Un ritual que se celebra cada año aquí en la playa de la Caleta, organizado por el Club Caleta, y que quiere simular un poco el final del verano, aunque todavía nos queda mucho tiempo que disfrutar de nuestro verano. Ahí está, esa caballa, probablemente la cabeza no arda, porque el viento va en contra de donde está la cabeza, aunque probablemente sí. Estamos en la cola donde la gente va a solicitar que le den unos fideitos con caballa y una cervecita. Llevan ya más de media hora o una hora casi repartiéndolo. Y vamos a preguntar, hola, ¿qué hay? Ah, no quieren, es discreto, es discreto. Pues vamos para allá porque nos están llamando, a ver, ¿qué tal? Bueno, ¿no se ponéis en la cola? Pues porque no me gustan los fideos con caballa, la verdad, por eso no me pongo en la cola. ¿Y qué estás comiendo? Pues me estoy comiendo un bocadillo de chicharrones con queso. ¿Me das un poquito? Que te doy lo que tú quieras. ¿Cómo? Que te doy lo que tú quieras. No, lo que yo quiera no, el bocadillo. Un trocito, ¿no? Venga, vamos allá. Bueno, mejor no, porque la pobre, encima de que le ha costado el dinero, no me lo voy a comer yo. Gracias por atender. Gracias, gracias a usted. Bueno, pues vamos a ver, porque seguimos aquí. Hola. Hola, amigo. ¿Qué tiempo lleváis en la cola? ¿Qué tiempo lleváis en la cola? Pues llevamos 15 días, ahora mismo, y se está muy bien. ¿Qué os van a dar? La primera vez que venimos aquí y estamos muy a gusto. Tendréis hambre, ¿no? Una poca, ya tenemos ganas, más que nada por probarla, a ver cómo está. ¿Sabéis que el pan os lo tenéis que traer ustedes? Ay, pues eso ya no lo sabía yo. Pues si no, va a tener que mojar con el dedo. Pues vamos, con el dedo mismo, vamos, la cosa es probarla. ¿Has probado alguna vez las caballas con fideo? No, no la he probado, pero la voy a probar ahora. ¿De dónde es usted? De Córdoba. ¿Y ha venido para esto o lleva aquí tiempo? He venido para echar unos días y también para probar la caballa, que también hay que probarla. Bueno, pues hay que seguir viniendo, gracias por atendernos. A ver, seguimos por aquí. Bueno, pues vamos a anunciar. Amigo, con permiso. Muy buena. ¿Sabe usted que le queda como mínimo media hora? No hay problema, están los niños que quieren comer los fideos. Lo digo porque lleva usted a su hija en brazos. Ya comí, esto ya el aperitivo después. ¿Y la va a llevar hasta que termine? No hay problema, eso no pasa nada, estamos acostumbrados. ¿Dios fuerte? Fuerte no, que está todo el día en brazos, le gusta mucho los brazos. Gracias. ¿Y ustedes cómo lo lleváis? ¿De dónde sois? De Córdoba. De Cordobita. Hay un cordobés por ahí delante, ¿eh? ¡Cordobés! Que os ha cogido la vez. ¿Es la primera vez que venís?
Aquí sí, a caballa sí, veraneamos toda la vida, ahí en Val de la Grana, en Cádiz, en el puerto de Santa María. ¿Y qué esperáis encontrar aquí ahora cuando lleguéis al final de la cola, dentro de un par de horas? Un cerito de fideo que se te quita todo, vamos. Que lo pasáis bien. Gracias. Muchas gracias. Venga. Bueno, más cordobeses. Hola, con permiso. ¿De dónde sois? De Italia. Ah, de Italia. Pero de Italia, ¿no? De Italia, sí. Muy bien. ¿Y usted de dónde es? Italia. De Italia. ¿Qué esperáis? Los tres. A ver, ¿italiana? Sí, italiana. Bueno, ¿qué esperáis encontrar aquí porque estáis en la cola? A ver, decirme, ¿qué os van a dar? Bueno, hemos visto que, no sé, queremos probar esta pasta, que es tradicional de aquí. Y bueno, nos gusta el entorno y nada, estamos felices de lo que nos está ofreciendo Cádiz. La pasta es por lo de los fideos, ¿no? Yo nunca pisco. Nunca pisco. No entiendo. Bueno, que lo pasáis bien. Gracias, igualmente. Bueno, pues esta es la cola. Y estas son las caballas con fideos que la gente recoge gratuitamente junto con una cervecita. Además, llevan el pan, su cucharita. Y vamos a ver. Pues, ¿el que es un chico va a comer hoy? ¿Cómo? Que él es muy chiquitito, todavía va a comerla. Pero usted no, seguro. No. Venga, que no quiero entretener. Coja usted el suyo y hacia adelante. ¿La había probado alguna vez la caballa con fideo? ¿Qué va? No la había probado nunca. Pues que te gusten. Muchas gracias. Venga, para adelante, que no quiero entretener. A ver, vamos hacia adelante. Ven ustedes. Las caballitas con fideo. ¿Hay quien se quiere colar? Señora, ¿se quiere usted colar? Se ha colado, ¿eh? ¡Hola! Creo que sí. Creo que sí, que se quiere colar. Pues ahora la probaremos nosotros, seguro. Bueno, pues con el rescoldo de la caballa finalizamos nuestro programa. Esperemos que haya sido de su agrado. Ya saben, nos vemos la semana que viene. Y hasta entonces, por favor, sean muy, pero que muy felices. Nos vemos.